Quiero mandar un saludo para toda mi banda rocker que sigue este su programa Y Tú Qué Rock. En esta ocasión estamos con un carnalito oriundo de Tláhuac, con el buen Francisco de Los Caquicos Band. Saludo, Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Omar? Francisco? Muy bien aquí, muy emocionado, muy agradecido por la oportunidad que nos están dando. Y pues el retomar este camino del rock con toda la bandita, muy emocionado. Bien, entonces muchas gracias, al contrario, gracias por aceptar la invitación. Buscamos, bueno, me di a la tarea de buscar a 11 chavos que andan cantando o que en alguna época anduvieron cantando en las calles, que tal vez hicieron también alguna banda de rock, que pero por alguna u otra razón no tuvieron el apoyo o la difusión que yo creo se merecía, ¿no? Porque yo creo que todos los que están en este proyecto son unos cantautores, desde mi perspectiva, muy buenos, ¿no? Pero empecemos con la historia de Francisco. Francisco Ramos. A los 15 años empezaste a tocar la guitarra y el teclado. Sí, así es. Siempre fue mi sueño, ¿no? Yo formaba parte de una congregación, una iglesia cristiana, mi familia es cristiana. Y pues mi sueño, ¿no? Yo veía al amigo que tocaba el teclado, la guitarra, y me emocionaba mucho, mucho verlo, ¿no? Yo me soñaba con estar en algún momento ahí en su lugar. Salí de la secundaria, pues va saliendo ese interés, ¿no? Por la música. Unos amigos empezaron a tocar la guitarra, pues yo también ahí me pegué ahí con ellos. Y pues de repente iba con algún amigo, oye, enséñame unos acordes, ¿no? Ah, pues te voy a enseñar lo clásico, ¿no? Vamos, te enseño el círculo de do. Y parecía que estaba juntando estampitas, ¿no? De los álbumes, ¿no? Porque, oye, tú sabes el de... No, pues sí, yo enseño el de sol y así. Ya después vi que era un poquito más sencillo de lo que pensaba, ¿no? Pero sí, a los 15 años empiezo con ese sueño, cumplir ese sueño, ¿no? En la iglesia pues se me dio la oportunidad de aprender a tocar el teclado. Fui organista de ahí de la congregación. Igual la guitarra, pues ya empecé a perfeccionar ahí algunas técnicas, y pues ahí mismo fue donde comencé mis primeras composiciones. Igual a los 15 años, ya más grande. Sí, no, igual a los 15 años, sí, se va el músico de la congregación y pues la necesidad, ¿no? de buscar a alguien más, ¿no? Entonces, pues yo por eso me empecé a involucrar un poquito más, ¿no? Él era el que tocaba, ¿no? Tocaba el órgano, el órgano, la guitarra, componía. Y pues bueno, entonces cuando él se va, pues nos vemos en esa necesidad, ¿no? Y como yo era de los que empezaba a ejecutar ahí el instrumento, pues dije, bueno, pues vamos a empezar, y empezamos a componer también. Ahí compuse a lo mejor unos dos temas. Okay. Pero igual mucha banda no ubica a Caquico, pero igual para que la gente te empiece a conocer, vámonos con una canción para que la gente empiece a... Claro que sí, escuchar. Claro que sí. ¿Vale? ¿Qué tal, bandita? Yo soy Francisco Reyes, vocalista del grupo Caquicos Band, y estamos aquí en Y Tú Qué Rock. Y vámonos con esta rolita que se llama Niña. Ella es solo una niña que quiere aprender a reír y también vivir. Ella todavía piensa que la felicidad es fácil de encontrar. Ella espera con paciencia un amor que la llevará a donde no hay dolor. Niña, que tus sueños no se acaben nunca. Niña, que la vida no te haga ilusa. Niña, inocencia reflejada en tu mirar. Niña, que el amor no te haga mujer. Que un hombre no acabe con tu ser. Ella dirige
dirigió su corazón a una persona mucho mayor. Cerrando sus ojos, imaginó que su vida cambiaría de color. Día y noche su vida pasaba en un cuento de luz que no terminaba. Niña, que tus sueños no se acaben nunca. Niña, que la vida no te haga ilusa. Niña, inocencia reflejada en tu mirar. Niña, que el amor no te haga mujer. Que un hombre no acabe con tu ser. Él solo la veía como una de tantas en toda su vida. La despreció, la humilló y con sus ilusiones él terminó. En cada suplica y mira a Dios para que el dolor salga de su interior. Niña, que te quede esa chispa encendida. Niña, que el amor no acabe con tu vida. Niña, esa esencia pura siempre al caminar. Niña, que tu sonrisa nunca borre ni siempre. Tu alegría no dejes caer. Niña, que tus sueños no se acaben nunca. Niña, que la vida no te haga ilusa. Niña, inocencia reflejada en tu mirar. Niña, que el amor no te haga mujer. Que un hombre no acabe con tu ser. Niña, 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 niña. La canción se llama Niña. Niña, niña, sí, por si no, no se notó mucho en la canción. La canción se llama Niña. Esa canción, pues más que una canción, yo siempre lo he dicho, ¿no? Es un consejo. Yo trabajo en una preparatoria ya desde hace muchos años y pues siempre, ¿no? Se escuchan, las niñas se acercan, ¿no? Es que tuve una situación así, a lo mejor con una persona más grande, ¿no? Llega a pasar, ¿no? Muchas veces que se enamoran de personas más grandes, los cuales pues ya están vividos, ya tienen, pues muchas situaciones que ya no van a lo que la niña quiere, ¿no? El creer en el amor y todo esto, ¿no? En la ilusión. Y pues debido a esas situaciones que llegan a pasar, pues las niñas pierden ese interés, ¿no? Por a lo mejor tener una buena relación, creer en el amor. Y bueno, por eso compuse la canción de Niña. ¿Tú te viste en alguna época de tu vida, te viste en la necesidad, ya sea por necesidad o por desmadre, salirte a cantar al transporte colectivo? Sí, también fue una situación bastante, pues para el principio bastante graciosa, ¿no? Como mis primos también comenzaban a tocar la guitarra, entonces íbamos nosotros los sábados a la congregación, terminaba el servicio y nosotros nos íbamos al metro, por diversión, ¿no? Pues vamos a intentarlo, ¿no? Me acuerdo muy bien la primera vez que nos fuimos, íbamos a una reunión precisamente y agarramos Barranca del Muerto, el Rosario, ¿no? Entonces dijimos, pues vamos a cantar, pues traemos las guitarras, vámonos cantando, ¿no? Y sí, pues nos subimos al primer vagón, empezamos a cantar, nos empezamos hasta a reír, ¿no? Nos daba mucha pena. De repente, pues un señor se acerca y nos da una moneda, pues igual, ¿no? Nos daba mucha risa, ¿no? Pero de ahí nos aventamos toda la línea. Fuimos a la actividad que teníamos que hacer y regresamos y otra vez, y nos dimos otras dos, tres vueltas. Entonces empecé con ellos, como te decía, al principio pues nada más de cotorreo, ¿no? Íbamos los sábados, ya lo que sacábamos, pues nos íbamos a cenar, pero ya después sí uno veía, ¿no? A lo mejor puedo sacarle provecho de esto, ¿no? También digo, no, tuvimos la mejor situación económica en casa en ese momento, entonces a lo mejor para solventar algunos gastos, pues sí, uno se iba a cantar. Me acuerdo mucho una experiencia, la verdad, bastante padre, ¿no? Viví muchas experiencias en los camiones, en el metro, y una de ellas fue que, pues sí, un día antes
pues unas 2-3 horas ahí tocando, porque pues había invitado a una amiguita al cine. Entonces un día antes, pues ya, todo, o sea, el último ya cansado, ya, pero pues dije, tengo ese compromiso, ¿no? Y al otro día, no, mira, ¿sabes qué? Tú pide lo que quieras, ¿no? Aquí hay dinero, ¿no? Pues no saben realmente no saben de dónde sacas el esfuerzo que hacemos para conquistar a una chica, ¿no? Pero sí, o sea, y de hecho, historias hay muchísimas. Hay muchísimas. Mira, yo también, la primera vez que me llegué a subir a cantar un camión, me pasó exactamente lo mismo. Entre los nervios, lo primero que pasa es una carcajada. Y aparte nos dio, o sea, fue como un efecto dominó. Se empezó a reír uno, se empezó a reír el otro, se empezó a reír el otro. Y de repente íbamos tres cantando. De repente ya todo el microbús iba cagados de risa. No sabían por qué, ¿no? O sea, nosotros nos empezamos a reír de nervios, pero la gente era, nuestra risa era tan contagiosa. De hecho, no cantamos ni una canción, no pudimos cantar ni una sola canción completa. Pero aún así nos dieron acá una moneta a la gente que se iba bajando. En lo que era el... Antes había en lo que era el Ruta 100. Me tocó cantar en los Ruta 100. Y pues sí, o sea, los nervios provocan que uno se muera de risa. Pero de repente también el estar cantando en los camiones conlleva a muchas cosas, ¿no? O sea, a mí me tocó ver asaltos arriba del camión. Iba yo cantando, se suben a asaltar y me dicen, tú sigue tocando y cántale, pero pues de los nervios, estás viendo estás viendo un asalto y pues nada más me puse a tocar, ya ni siquiera sabía yo que estaba cantando. Le quitan el dinero a toda la gente y a mí no me quitan nada. Se bajan y todavía me dice, chido, carnal. Y la gente se te queda viendo como diciendo, pues, ¿los conoces? ¿O qué onda, no? ¿A ti no te tocó algo? O sea, ¿algo chusco, algo fuerte, algún enfrenón? No, digo, afortunadamente no me pasó alguna situación así. Lo que sí, como te decía, hay muchas historias que puedo contar. Una de ellas, lo recuerdo exactamente, ¿no? Había una construcción ahí en la calzada Ermita. En ese entonces creo que era un distribuidor, no recuerdo muy bien. Entonces, pues para uno, o sea, yo veía que estaba excelente, ¿no? Cuando eran obras así, porque pues te subías al camión, no avanzaba mucho y te subías al otro y así, ¿no? Entonces yo me subí al trolebús, creo que es el que pasaba ahí el trolebús. Y pues voy cantando, ¿no? Y noto a una chica, pues me llamó la atención, porque una chica muy bonita, que iba hablando por teléfono, parecía discutiendo con alguien, ¿no? Entonces yo empiezo a cantar y de repente ella noto que, pues, como me volteé a ver, ¿no? Está escuchando la canción, agarra, cuelga y se queda escuchándome y viéndome, ¿no? Eso la verdad me dio mucho, mucho gusto. Al final, pues sí, me dio una moneda. Pero sí, o sea, son cuestiones que uno dice, bueno, a lo mejor de ese momento malo que a lo mejor estaba pasando, porque sí se notaba en su cara, pues a lo mejor le ayudé en algo, ¿no? Le pude hacer que alegrarle a lo mejor su momento, ¿no? Digo, por la situación que estaba pasando. Y otra de ellas también, la verdad, también de las veces que, híjole, no sabe, ¿no? Igual iba en ese entonces iba ahí por la calzada Zaragoza. Me bajo y ahí en Guelatao, creo, si no estoy mal, había unas salones, una escuela, creo que era de la UNAM, supongo que la invadieron, no sé qué organización. Pero existe que estaban haciendo un evento. Entonces, pues yo pasé por ahí, me asomé, ¿no? Nada más vi que estaba pasando, vi mucha gente. Y se acerca una persona. Oye, tú eres el músico, ¿verdad? Y toco, no, vente ya. Entonces, ahorita, mira, hay tantas personas. Te vamos a dar unas 4 canciones. Pero no me daba tiempo de explicarle, ¿no? Ya cuando estaba a punto de pasar, pues sí, ya le dije, es que yo nada más pasé. Ah, o sea, tú no eres el... No, híjole. Pues pásate, porque no ha llegado el músico, ¿no? Entonces, pues me paso. Era un evento político, la verdad no recuerdo. Pero sí, o sea, metí 4 canciones. Ya me dio ahí, no recuerdo cuánto. Creo que fue muy poco, pero digo, ¿verdad? Por lo menos igual la experiencia. Dice, ya bastante gente, ¿no? Entonces, pues también son experiencias que uno va pasando. Que uno vive. Tú, bueno, yo cuando me subí a un camión a cantar, primero veía qué tipo de pasaje iba. Y si iban estudiantes, yo regularmente les tocaba rock en español, ¿no? Si veía que venían, bueno, entre señores y chavos, les cantaba rock urbano. Pero si veía que venían gente mayor, yo trataba de cantar baladitas viejas, obviamente pues pensando en que de ese micro me fuera bien, ¿no? Y uno se sube y trata de adivinar qué le puede gustar o qué no le puede gustar a la gente. ¿Tú qué cantabas en los camiones? Pues sí, no tenía un repertorio muy, muy grande, ¿no? Pero sí.
Recuerdo que era mucho la canción de, pues, clásicas, ¿no? Y a lo mejor Historia de un Minuto, tocaba la de Reloj también, como dices, ¿no? Así como que más veías gente ya grande cuando tocaba la de Reloj. Veías chavos, a lo mejor, pues a lo mejor no les gusta el rock and roll, el urbano, pues le tocaba la del final de... De los clips, ¿no? No, el final de... Rostros Ocultos. No, Rostros Ocultos, no recuerdo ahorita. Pero algo bien chistoso con esa canción es que cuando yo me subía con mis primos le cambiamos una parte del coro, le cambiamos la letra. Entonces, en lugar de llegando a la fiesta, pues cantábamos, señores pasajeros, que tengan muy buenas tardes, ahí con lo que gusten cooperar. Entonces, la gente cantaba la canción al principio, pues iba así como emocionado. Y de repente le cambiábamos la letra y pues hasta risa les daba, ¿no? Y hasta nos daban. Pero sí, o sea, no era mucho el repertorio. Sí, de repente uno decía, pues es día de la mamá, pues vamos a sacarla de señora, ¿no? Sí. Del papá, vamos a una canción así. Pero sí, o sea, porque realmente también no fue mucho el tiempo que iba, ¿eh? O sea, digo, yo creo unas 2-3 veces al mes, pero bueno. Sí, pero quedaron para la anécdota, para todo, ¿no? A tu vida, ¿cuándo entra el rock mexicano? Híjole, también son cosas que uno no olvidan. Tengo especial dos amigos que, la verdad, ya de años, desde la secundaria, el niño y el tío, les mando un saludo, que pues salimos de la secundaria y pues primero todo, no, vamos a juntarnos, vamos a ir acá y acá, y teníamos pensado que fuéramos unos 15, 10 compañeros, ¿no?, de la secundaria, y pues nada más fuimos los tres. Entonces ahora pues empezamos a juntarnos, ¿no? Ellos les gustaba más el metal, el rock, Caifanes, pues de ese tipo, ¿no? Entonces, a mí me gustaba, no me gustaba el rock. Bueno, no es que no me gustara, ¿no? Lo que más me gustaba era la música grupera, ¿no? Yo escuchaba la Z, ¿no? Es un gusto culposo. Pero yo escuchaba la Z, ¿no? Entonces había, pues, grupo. En ese entonces, pues, no era tanta banda, ¿no? O sea, era grupero, ¿no? Entonces, con ellos, pues, con el afán a lo mejor de encajar, pues, me llegan a decir, oye, es que debes escuchar rock, ¿no? Rock del que quieras, pero escucha rock. Y yo, pues, es que no. Entonces, en ese, momento de buscar mi identidad rockera, pues yo estudié enfermería, entonces una de esas iba hacia unas de mis prácticas y me acuerdo que vi un puesto de cassette, entonces pues me paré, vi a ver qué había y vi un cassette de Laraga, entonces dije, pues voy a comprar este cassette, entonces me gustó mucho, fue el de Valedores Juveniles. Me gustó mucho y pues ya cuando llegué con mis amigos ya encontré de dónde soy, ¿no? Es lo que me gusta. Claro, no les gustó mucho, ¿no? Porque pues, te digo, es más metalero y todo eso. Pero pues yo dije, pues es lo que me gusta, ¿no? Entonces a raíz de ahí pues empecé a escuchar ya el rock, empecé a conocer ya un poquito más. Y sí me adentré un poquito y compraba los MP3. Empecé a conocer un poquito más sobre este movimiento. La verdad que me gustó mucho por las letras, por la música. Y digo, ya poco a poco fue donde me fui asentando, ¿no? Ya después, ya hasta como músico. Ok. ¿Tú te llamas Francisco? Francisco Javier Reyes García. Pero la banda se llama Caquicos. Caquicos Band, exactamente. ¿Por qué Caquicos? Caquicos porque, digo, andaba en ese entonces, como por el 2009, con una chica. Ya había andado antes, pero nos volvimos a encontrar, pero ya cuando nos volvimos a encontrar ella ya tenía un bebé, en ese entonces creo un año, dos años, no recuerdo, creo que sí, como dos. Y pues yo la verdad estaba muy enamorado, ¿no? Y pues la verdad, pues ya sabes, ¿no? Ves al bebé, pues también te encariñas. Y el niño pues también me buscaba mucho. Entonces en ese momento cuando el niño empieza a aprender a hablar, pues no pronuncian bien las palabras, entonces en lugar de decirme Francisco, me decía Caquico, ¿sí? Entonces, bueno, ya, digo, cada quien decidió su camino, ya, pero en algún momento dije, bueno, ¿cómo le voy a poner al grupo, no? Y dije, no, pues de una forma, pues de cariño, dije, pues voy a ponerle Caquicos Band. ¿Y desde que empezaste con Caquicos Band, tú ya tenías banda o solamente...? No, empecé y grabé un demo. Primero pues estaba en otra una banda, ¿no? Tocábamos covers, pero pues ya después eso como que no me llenaba, ¿no? Entonces yo al momento de decir, bueno, yo ya quiero algo diferente, pues yo me salgo de esa bandita y empiezo a componer.
Entonces empecé a componer, ya tenía una, compuse otras dos, tres canciones. Entonces yo siempre me presenté como un grupo, siempre. Pero pues iba a las tocadas, ¿no? A lo mejor las más grandes, no, ahí no me daban chance ni de entrar. Pero algunas, ¿no? Oye, dame chance de probar el audio. Ah, pues sí, súbete. Entonces yo me presentaba como Caquicos Band. No, esperen el material de Caquicos Band. Pero me aventaba yo mis canciones, ¿no? Pues ya después, pues sí, ya hubo algunos amigos que se... pues les interesó el proyecto. Digo, por eso también he tenido un poquito de inestabilidad con el grupo, ¿no? Porque no fue así como que los cuates, vamos a hacer una banda y vamos a llamarla así, ¿no? Sino pues realmente yo fui el que inició este proyecto. Y obviamente, pues es muy difícil cuando uno empieza un proyecto y empieza con banda, pero empezar solo... Bastante. Es bastante, más difícil, ¿no? Bastante difícil, como te comentaba, ¿no? Porque pues la gente pues va a escuchar una banda, ¿no? Entonces que te vean así. Y sí, bueno, a pesar de eso tuve pues muy buena respuesta. O sea, hubo gente que decía, ah, bueno, pues, tocaba a lo mejor como para dos, tres personas, ¿no? Pero se acercaban la gente. Oye, me latió tu rola, ¿no? Porque desde un principio, desde que yo me presenté como Caquicos Band, yo toqué mis canciones. Yo nunca he tocado covers ya con la banda. Digo, no me cierro la posibilidad de a lo mejor hacer un tributo a lo mejor a algún grupo que me guste, ¿no? Pero como tal así presentarme o darme a conocer por covers. Y eso me acuerdo porque con la banda con la que estaba tocábamos covers. Entonces me acuerdo, sí, o sea, nos iba muy bien, la banda se prendía y todo. Y me acuerdo mucho de una tocada. Igual, ¿no? O sea, nos subimos... La banda bien prendida, o sea, todo chido, ¿no? Y después es una banda que toca canciones originales, ¿no? Y pues la banda más, pues como que más relax, ¿no? Ahí era cuando aprovechaban ir al baño a comprarse la chela. Pero yo me quedé pensando, ¿no? Entonces uno de los músicos de la banda en la que estaba, no, ya ven, como también le dimos la torre a esa banda, ¿no? Nosotros sí, somos sí, los chidos. No, yo me quedé así como... Desde ese momento fue cuando dije... Híjole, creo que esto ya no, porque siempre quise buscar una identidad propia, ¿no? O sea, yo no quise ser pues nada más así como que va, pues me conozcan por eso, ¿no? Pero quiero que me conozcan por mí, que conozcan por mis canciones. Entonces, pues esa fue la... Sí, claro, porque obviamente para trascender, pues vas a trascender con unas canciones originales, o sea, bandas tributo, bandas cover, pues sí, muchas no pasan desapercibidas, ¿no? Pero igual sí es muy difícil, como tú lo estás mencionando ahorita, que la gente escuche algo original. ¿En serio? ¿O en el... como por el 2009 al 2012 hubo un movimiento en contra de las bandas que hacíamos covers o que bandas que hacen baladas dentro de las redes sociales? Yo dije, está chido, ¿no? Porque se ve que hay gente que quiere... escuchar algo diferente y no algo tan comercial, por así decirlo, que es un cover. Muchos dicen es que grabas un cover y vas a funcionar. Realmente tampoco pasa así, o sea, tienes que hacer un buen cover para que funcione, ¿no? Pero es más difícil que el público escuche o se dé el tiempo de escuchar nuevas propuestas, ¿no? En este tipo de programa es lo que queremos hacer, o sea, que la gente vea qué talento hay, qué canciones originales hay, qué compositores hay. Aquí nada más falta que pues ellos quieran apoyar, ¿no? Tú llegas con León Vago, ¿cómo conoces a León Vago? Realmente pues nada más fue ese acercamiento con él. Del que sí quisiera a lo mejor hacer mención es principalmente del Pitis, que en ese entonces baterista de Carátula, y Javier, porque fueron los que más me apoyaron, ¿no? León Vago sí, la verdad, también me apoyó demasiado por permitirme, ¿no? Ir al estudio, el tiempo, el costo también muy, muy, muy bajo, ¿no? Algo pues así nada más de casi para el Chesco, ¿no? Porque fue realmente el Pitis el que me recomendó con él. O sea, fue el que le dijo, ¿sabes qué? Mira, tengo un amigo que quiere, tiene esas canciones, Entonces me acuerdo que ese día, pues sí, tuve que grabé un demo ahí en el estudio de León Vago. Tuve muy poco tiempo porque... creo que iba a tener también ahí algún trabajo que iban a hacer. Entonces, pues sí, o sea, vámonos rápido. Pero la verdad, muy buena atención. O sea, como te digo, no voy a decir que lo conozco, pero el momento ahí muy, muy atento, con el equipo.
no me presionó. O sea, la verdad también me llevé una muy buena impresión de Lombago. Y fue el demo que, pues, híjole, o sea, era un trabajo artesanal, ¿no? Porque yo mismo quemaba los discos, yo mismo sacaba las copias. Digo, cuando había dinero, pues las imprimías bonito, ¿no? Pero sí, cuando no, pues pura copia, ¿no? Y ahí me veías cortando, me veías empaquetando. O sea, yo hacía todo ese trabajo. Y no para vender, o sea, los demos jamás los vendía, se los regalaba, los aventaba ahí en las tocadas, y cuando iba a alguna entrevista, en ese entonces pues también se dio lo de las estaciones de radio por internet, los regalaba, o decían, pues ahí regálenlo a la gente, a quien quiera, ¿no? Pero ese fue el acercamiento yo que realmente tuve con Lombago. Y ahorita que mencionas eso, muchos no saben, pero los que lo saben, yo con Lombago también grabé mi primer demo. Y de hecho, me cobró baratísimo. Estoy hablando de. Estoy en el 1999 y me cobró 300 pesos. Yo llegué a su casa y él pensó que yo iba a grabar en acústico y llegué con el grupo. Entonces me dio chance de ensayar y de grabar, ¿no? Súper chido Lombago. Pero como tú dices, pues. Cuando uno está empezando, lo que uno quiere es que la gente conozca sus canciones, ¿no? Yo me iba a Tepito, comprábamos los cassettes vírgenes, los grabábamos y igual a fotocopiar. Uh-huh. Si estaba chido, hasta en hojas de color, y si no, en blanco y negro. Uh-huh. O sea, ahorita que dijiste eso, sí me hizo acordarme de lo que es querer, o por nuestros propios medios, intentar sobresalir, ¿no? Cuando por fin llegas a tener una banda como tal, yo te llegué a ver, de hecho yo conocía a los Caquicos, por Dinky. Ah, sí, Dinky. Por el buen Dinky. Y me dijo, no, escucha esta banda. Esta banda toca muy chido, ¿no? Y creo que fue en el centro de en el centro cívico de Catepec, me parece que los vi tocar Catepec. Ahí a ustedes. Y yo me di cuenta. Yo te veía muy chavito. Aparte, pues estás un poquito chaparito. ¿Sí? Bueno, estás más chaparito que yo. Pero cuando te vi tocar, o sea. Tú sí dejas a Francisco bajo del escenario y te conviertes en Kiko. Sí. Tú sí eres un personaje en el hombrezuelo. Sí te pones en un papel que de repente a muchos chavos no tienen ese carisma. Tú tienes ese carisma de ser un frontman para con tu banda, ¿no? O igual agarraste muchas tablas al estar cantando solo, sí, ¿no? Sí, exactamente. Entonces ya cuando llegas con una banda, pues te vi tocar y dije, no, pues este chavo tiene un chingo de carisma, ¿no? ¿Por qué no funciona? Pero volvemos a lo mismo. Hay mucha gente que no se da ese espacio de escuchar nuevas propuestas. Ya formas a los Caquicos, ya estás tocando en tocadas, ya en masivos, y no buscaste alguna disquera, no. Cuando ya tengo la banda, igual como comento, pues igual, ¿no? Era ir primero pidiendo el paro, ¿no? Abrir el toquín y todo esto, ¿no? Sí, tuve el apoyo, la verdad, de mucha gente. Acabas de mencionar al buen Dinky. Una vez me habló y, oye, ¿sabes qué? Te voy a meter a una tocada, ¿no? Y nos metió y me acuerdo que no fuimos porque no tenía banda. O sea, porque te digo, de repente la inestabilidad, ¿no? Ya estaba todo listo, ya estaba la fecha, ya. Bueno, ya hasta los invitados, ¿no? Ya invitaba ahí a esta bandita que, ve a verme, ¿no? Ya voy a tocar ahí en el Cívico. Y a la mera hora, pues el baterista que nos echaba la mano, el guitarrista, no, ya no podía, entonces no pude, y fueron dos tocadas, o sea, la verdad sí me dio mucha pena. Pero después me vuelve a marcar, oye, ¿qué onda tú qué onda? O sea, tú te meto a las tocadas y no vas. No, es que mira, tuve esta situación, pero en ese momento ya tenía consolidada una banda, una alineación. Entonces sí, ya empezamos a mover un poquito más. Siempre fui también un poquito desconfiado, ¿no? Siempre he sido un poquito desconfiado. Bueno, mucho, ¿no? En cuestión de, y mis canciones, ¿no? ¿Cómo van a quedar, no? Como te digo, o sea, siempre busqué mi identidad, ¿no? Siempre dije, quiero ser yo el que tenga que, quiero que esto se suene, ¿no? Pero que sea mío. Entonces, también a lo mejor venía ese celo, ¿no? El decir, bueno, si yo voy a grabar o voy a sacar un disco, tiene que ser por mis medios, ¿no? Algo que me costó muy, que a lo mejor hasta la fecha también sigo pagando esa factura, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí hubo oportunidad, o sea, sí hubo ofertas, de poder hacer algo desde ese entonces, ¿no? Y yo me negué. Y grabamos o sea, sí pudimos hacer con una de las últimas alineaciones una grabación ya, pues digámoslo así, profesional, ¿no? Un estudio bastante bueno, ahí por Tláhuac.
pero de igual forma, ¿no? O sea, todo era como de cuates, ¿no? O sea, también no nos cobraban mucho por la grabación, el material no salió completo, por lo mismo, o sea, yo eso lo entiendo también, ¿no? A lo mejor si tiene, si le salió otra chamba pues, donde sí va a generar, pues digo, hay que dar prioridad, eso lo entiendo, ¿no? Entonces de ahí salieron nada más 3 canciones, ¿no? De 6 canciones que pretendíamos que saliera el primer disco. Entonces, pues básicamente fue eso, ¿no? Ya después, pues para unas situaciones tuve que alejarme un poquito de esto, pero pues ahorita viene otra vez esta oportunidad que digo, pues, te agradezco mucho a Denver, agradezco mucho a las personas que nos dan ese espacio, ¿no? Como dices, esas bandas que van iniciando, o que ya tenemos años, pero que no hemos tenido esa oportunidad, ¿no? Digo, también en cuestión de tocadas, ¿no? O sea, yo también fui muy especial, o sea, era muy, muy payaso, ¿no? Hay organizadores que hasta cobran por tocar. No, dije, no, yo no voy a pagar. O si no me llaman, yo no voy. O sea, así también. O sea, ya llegó un momento en que dije, no, pues si no me invitan, yo no voy a estar pidiendo. Sí, sí, sí. Entonces digo, no sé, a lo mejor también parte de ese carácter que también he ido moldeando, ¿no? También no sigo siendo igual. Pues me ha frenado un poquito en buscar a lo mejor esas alternativas, ¿no? Digo, a lo mejor abrirme un poquito más, ¿no? A decir, ah, pues a lo mejor es una buena oportunidad. Ok. De las canciones que tiene Cajicos Band, hay una canción que, pues, me imagino que es el éxito, porque entre la banda que... Yo tengo muchos amigos en común que les gusta el rock and roll y de repente estamos intercambiando material. Y a mí siempre me decían, cuando preguntaba yo una referencia de Cajicos, era El Hombre Suelo. El Hombre Suelo para arriba y para abajo. Cuando escucho esta canción, sí, pues, se me hizo muy chido la forma de... Es algo muy cómico. Pero que la neta te quedó muy chida. ¿Por qué escribes El Hombre Suelo? Había una... Bueno, hay una película que se llama Gigoló por accidente. Se llama de Rod Snyder. Y bla, ya me da mucha risa, ¿no? Entonces ahí escuchaba mucho, ¿no? Hombre suelo, ¿no? Y pues es un gigoló que, pues bueno, ahí. La historia, pues ya la verán, ¿no? Pero entonces me quedó muy, muy grabada la palabra, ¿no? Se me hacía muy gracioso, ¿no? El hombre suelo. Y pues viene ya algunas situaciones amorosas y cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces de repente, pues no siempre funcionaba como uno quería, ¿no? Y pues en ese como momento decía, no, pues yo ya no quiero nada serio, yo nada más un hombre suelo y que hagan de mí lo que quieran. Si es lo que quieren, si lo que quieren es usarme nada más, pues adelante, demos carta abierta a que lo hagan, ¿no? Aprovechen. Ah, exactamente. Entonces, pues una vez, pues estaba, sí me acuerdo también muy bien, estaba en el cuarto cuando vivía con mis papás. Y me acuerdo que esa la grabé, tengo toda la grabación, la grabé un celular, un Nokia de esos eternos. Y hasta la grabé bajito, se oía así como bajito porque me daba pena que la escucharan, ¿no? O sea, sí, a veces sí, no había problema con mis papás de que yo tocara, pero me daba pena que escucharan la letra. Entonces, esa canción salió en una noche. Ya nada más fui ya como que afinando detalles en la letra, pero pues por lo mismo dije, ah, pues vamos a darle como que un giro, ¿no? O sea, algo cómico, algo así como de cotorreo, ¿no? Y pues sí, ¿no? O sea, la gente, ¿no? Esa es mi rola, ese soy yo. Bueno, hubo un club de autos ahí en Tláhuac, que una vez me habla, me ven en una tocada, ¿qué onda, carnal? Vente, quiero enseñarte algo. Pues al club de autos le pusieron Hombrezuelos Club por la canción. Pues sí, es la que me ha dado a conocer, ¿no? Digo, ya en donde voy, pues ya me conocen o por Cajico o por el hombre suelo. Pues dices, no, casi nadie sabe que se llama Francisco. Entonces, pues hay que cargar con ese nombre con orgullo. Con Hombre Suelo llegas a un concurso. Hace años se organizaba un concurso de talento en Tlanepantla que se llamaba Guitarristas del Asfalto. Con esta canción llegas a ese concurso. Así es, con esa canción. Bueno, vi la convocatoria, me llamó mucho la atención y pues en ese entonces, como te digo, ya tenía algunas canciones, entonces pues uno se da hasta lujo, ¿no? Dice, ah, pues voy a concursar con esta, ¿no? Mejor. Entonces, bueno, ya el hombre suelo ya se había andado moviendo, dije, ah, mejor es buena oportunidad para presentarla, ¿no? Primero fuimos a un auditorio, creo, ahí cerca del centro de Tlanepantla. Yo veía que todos se saludaban, llegaban, ¿qué onda, carnal? ¿Cómo estás? ¿Otra vez aquí? Y yo nada más, pues los veía, ¿no?
Y así como, y de repente uno, ¿tú quién eres? No, pues yo soy tal, ah, qué bueno, y ya, ¿no? Pero sí, o sea, todos se conocían, todos acá. Entonces, pues ya pasó, ¿no? Creo que fui uno de los últimos, me acuerdo que fui uno de los últimos. Ya empiezo a tocar, primero empecé, si no mal recuerdo, empecé con la canción de Niña. Primero vamos aventando, esas fueron dos canciones, y ya después El Hombre Suelo, ¿no? Entonces siempre la letra pues siempre causaba más de una risa, ¿no? En las personas. Y pues sí, pasamos a la final, ya hubo ahí algunas situaciones de organización, logística, se terminó haciendo de otra forma, pero bueno, vamos a la final en Atizapán. De igual forma, pues ya nos íbamos ubicando. De hecho, esa vez me acuerdo que yo llevaba una guitarra electroacústica y pues yo les dije, pues si quieren con esta tocamos todos. Ah, pues va. Y me acuerdo que esa vez calificó Rodrigo Levario y su banda. Entonces, de igual forma, creo que también igual pasé hasta el último, o sea, fui el último en pasar. Entonces, siempre, como dices, ¿no? O sea, yo siempre fui una persona muy tímida, soy una persona a lo mejor a veces hasta inseguro. Pero cuando me subo al escenario me transformo, ¿no? Sale el hombrezuelo que llevo dentro. Y sí, o sea, habla y dice y corre y dice y interactúa con la gente, ¿no? Entonces la canción se presta para eso, ¿no? Hablo al principio, pues aviento algún chistecito. Entonces, pues me funcionó muchísimo y pues tuve el primer lugar en ese entonces. Digo, bueno, ya después ya vino algunos otros proyectos, pero sí, la verdad también una experiencia bastante padre que tuve esa vez. Bueno, pues igual vámonos a otro musical para que veas otra rolita y la gente que apenas está conociendo a Caquicos, pues pueda escuchar lo que tú estás ofreciendo, que es rock original. Se quedan con el buen Caquico con otra rolita. Vamos con la siguiente canción. Esta canción lleva por título Se Busca. Pensaste que no pasaría, tú pensaste que nunca se iría. Preferías el alcohol, preferías siempre tu diversión. Ahora te arrepientes porque ya no está. Esta vez ya no regresará. La buscaste en las calles, en los bares, en los hospitales. La buscaste en hoteles, en los parques y hasta en tu interior. Ahora dicen que hasta anuncios repartiste. Su fotografía en un poste plasmada está y dice: se busca mujer comprensiva y amorosa. Con un gran gesto de dolor lleva en su boca. Lleva una maleta de recuerdos y algo de ropa. Aquí solo dejó una caja vacía de oportunidades, pues el amor se terminó. Llevas días enteros recorriendo la ciudad. No has comido, no has dormido, tú la quieres encontrar. Tus errores ahora quieres remediar. Te pones de rodillas y gritas: se busca mujer comprensiva y amorosa. Un gran gesto de dolor lleva en su boca. Lleva una maleta de recuerdos y algo de ropa. Aquí solo dejó una caja vacía de oportunidades, pues el amor se terminó. Lleva un corazón vacío
destrozado y adolorido. En su mirada, decepción por lo sucedido. Le pido por favor, me ayude a encontrarla. Cualquier información, diríjase al panteón, pasillo 16, tumba 23. Se busca mujer comprensiva y amorosa. Pero aparte también de hacer rock, también has hecho canciones. Por ejemplo, hiciste una canción para enseñar a los niños a lavarse las manos. Así es, así es. Llevo ya tiempo colaborando con una empresa, la verdad, de también muy reconocida, la empresa Salvando Vidas, el cual el director es el licenciado Felipe Hernández. El licenciado Felipe Hernández lo conocí porque, como te comento, yo estudié la carrera de enfermería. Y en el lugar donde empecé a trabajar en la prepa, pues tenía que dar yo una plática de primeros auxilios, ¿no? Que realmente en el programa de enfermería pues no venía muy, muy completo. Entonces yo tuve que buscar algún complemento para poder dar mi plática. La verdad, es muy, muy convencido por los cursos que da el licenciado. Entonces, de ahí, pues, me acerqué, seguí tomando cursos, y en algún momento ya me llamaba él para colaborar como monitor. O sea, él daba el curso y ahí estábamos nosotros corrigiendo las diferentes técnicas con las personas. Entonces, en una ocasión, él dice, pues, ¿sabes qué? ¿Saben qué? A todo el equipo que estaba, ¿saben qué? Necesitamos, vamos a proponer un curso para niños. Y a cada uno de ustedes les va a tocar un día, ¿no? Entonces vamos a verlos cómo se desempeñan. Pero ahí vamos a estar todos ahí apoyando. Ok, entonces empezó, creo que empezó él. Él dio el primer curso. Y ya la siguiente semana, ¿sabes qué? Te va a tocar a ti la siguiente semana. Entonces me fui en el metro pensando, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para dar el curso? Entonces, el soporte básico de vida, bueno, viene el ABC y varias cosas que ya vienen como establecidas en caso de una emergencia. Y empecé a escribirlo. Entonces, en la semana lo seguí trabajando. Y llegué al curso con una canción. Se llama El ABC de los Primeros Auxilios. Pero nada más palmada, ¿no? Entonces, el licenciado quedó fascinado con esa propuesta. Hicimos una grabación también casera. Empezamos a moverlo. Me llevó a Radio Fórmula un día del niño con Janet Arceo. Tocamos la canción, también le gustó muchísimo. Entonces, era esa propuesta, ¿no? ¿Sabes qué? Ahora vamos a dar cursos para niños con canciones, ¿no? Pero bueno, también ahí hubo algunas situaciones, ya no pude dar continuidad. Pero pues ya había compuesto dos canciones, esa y una para en caso de quemaduras. Y cuando viene pues toda esta situación de la pandemia, pues el licenciado, pues también siempre actualizándose en los diferentes procedimientos, pues ¿sabes qué? Me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una canción. O sea, él me daba, ¿sabes qué? Ahora sí que las canciones son a la carta, ¿no? A ver, sí, sí, sí. Quiero una canción que hable de esto, y esta es la técnica para lavar las manos. Entonces, pues muy emocionado, dije, pues vamos, pues. Digo, también teníamos mucho tiempo, ¿no? Estábamos mucho tiempo en casa. Entonces, empecé a componer, y era de, ¿cómo ves? Híjole, ahí yo siento que deberías ahí cambiar esta parte. Ah, ok, no hay problema. Y la verdad modificaba. Aquí como, sí, pero le falta, ok, la cambiamos. O sea, la fui armando conforme me iba diciendo. Y de igual forma nos hicieron ahí el favor de grabar el tema. Y ya lo subimos a las plataformas. Ha funcionado mucho, a mí me da mucha emoción que en la plataforma de TikTok hay niños que ya hacen un TikTok con esa canción. Sí, o sea, y no solamente de aquí, de México. O sea, he visto hasta enfermeras en hospitales que bailan con la canción, interactúan de Centroamérica, he visto de Perú, de Ecuador, de Colombia. Entonces, pues la verdad también ahí pues ha funcionado bastante. Digo, no me cierro a la posibilidad de tener ese proyecto alterno,
de ese proyecto alterno, porque ya tengo unas 4 o 5 canciones que hablan, pues a lo mejor para enseñarle a los niños primeros auxilios, a lavarse las manos y otras cuestiones. Pero pues también con esas canciones, aparte de esta participación que hemos tenido, con la primera que compuse hace 2 años, si no estoy mal, también quedé en tercer lugar. Hicieron también un concurso de la canción infantil de rock, ¿no? Entonces participé y también quedé en tercer lugar. Entonces también nos hemos estado moviendo en otras... En otras áreas, en por otras así áreas, decirlo. ¿No? Y está chido porque también ese tipo de rock infantil en México existe, pero también no es muy conocido, uh-huh, ¿no? O sea, estaban uh-huh, los Patitas de Perro, uh-huh, los que payasos. Entonces, pues está chido que también estés incursionando en ese ámbito del rock. Vamos a hacer una pequeña actividad. Okay. Te voy a decir una palabra y me vas a decir lo primero que venga a tu cabeza. Ok, ¿vale? Está bien. Tláhuac. Mi cuna, el lugar donde nací, crecí y que a pesar de que ya no estoy ahí, pues así que mi corazón está en Tláhuac. Ok. Chalco. Chalco, pues me arropó. Ahí tengo mi trabajo, ahí... viví mucho tiempo con mi hijo, con mi familia, y es un lugar donde me siento muy a gusto. Okay. Guitarra. Mi amiga, ¿no? A lo mejor si dijera mi amante, pues no sé qué tantas perversiones se ocurre a la gente, ¿no? Pero digo mi amiga porque me ha escuchado cuando estoy triste, cuando estoy enojado, porque sí también, a veces uno también compone así, ¿no? Entonces yo creo que sí, pues lo que hace una amiga, un amigo, pues es eso, ¿no? Escucharte y apoyarte, ¿no? Entonces me escuchó y me apoyó pues, con las canciones que ya tengo. Okay. Rock. Rock. Como lo mencioné, lo primero que me viene a la mente a lo mejor puedo decir forzado, porque entré así como que por tratar de ser parte, ¿no? Pero después me viene a la mente vivencias, experiencias, el mundo que no se ve a simple vista. Okay. Rolas originales. Necesarias o... Sí, necesarias. Es un... Alguna vez una persona me dijo, hay tanto de qué hablar como para tocar covers. Como te digo, no me cierro la posibilidad. Digo, también a mí me gustan muchas canciones que a lo mejor me gustaría sacar, pero yo creo que sí es necesario, ¿no? Es una forma de expresarnos, de que nos escuchen. La calle. Las lecciones más duras que he tenido en mi vida, pero que me han dejado mayores enseñanzas. Microbús. El público más exigente, porque si va uno a una tocada, pues va uno y paga por querer ver al grupo, bueno, mínimo va porque sabe que va a haber un grupo, ¿no? Pero en el micro no, en el micro la gente pues los forzas a que te oigan. ¿No? A lo mejor ni siquiera tienen ganas de que te escuchen, pero sí, yo digo que el público más exigente. Hombrezuelo. Lo que no sabía que era Francisco, ¿no? Lo que no sabía es a lo mejor esa otra personalidad que tiene Francisco, pues salió en el Hombrezuelo. Caquico. Cariño, sentimiento, un buen amigo. Y por último, Francisco. Una persona que tiene muchos errores, pero yo creo que llegó un momento en su vida, a partir de que nació mi hijo, en que dio un giro muy, muy importante, ¿no? Francisco ha tratado de vencer a ese mismo Francisco, ¿no? En cuestión de mentalidad, en cuestión de acciones, ¿no? Entonces, yo creo que Francisco tiene que ser evolución. Digo, no te puedo decir ahorita tal cual porque todavía hay muchas cosas que me están costando. Pero Francisco tiene que ser evolución. Pues, Caquico, si hay gente que te quiere contactar, ¿cómo te puede contactar? En las redes sociales estamos en Facebook, Instagram, Twitter.
como Kaki Kosban, así tal cual, igual en los canales de YouTube, también pueden buscarnos como Kaki Kosban. Hay mucho material que pues ya tiene años, ¿no? Ya últimamente no he subido mucho. Igual, si no me reconocen, como dices, ¿no? A lo mejor me veo más chavo, pero ahorita ya los años ya pesan, ¿no? Después de todas las redes sociales, digo, también ya constantemente también aprovechando esta oportunidad que tuve ahí en TikTok, también estoy subiendo algunos videos. Cuando me presento también estoy subiendo videos a TikTok, entonces también no me vean ahí bailando y moviendo ahí las carnes, porque eso sí no creo que se me dé mucho. Pues Francisco Kakiko, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, muchas gracias aquí al equipo que no los ven, pero aquí están. Al equipo de Denver, muchas gracias a mi familia que siempre ha estado apoyándome, a mis amigos, y apostó a toda la banda que cree, no solamente en Kakiko, sino cree en todos estos proyectos que la verdad tienen o tenemos mucho, mucho que aportar. No menospreciamos tampoco y no estamos en contra de lo que ya está, de los grupos que también han pasado por esto, ¿no? Pero también a lo mejor quisiéramos que nos escucharan. Y agradezco siempre, siempre, siempre estos espacios que nos dan, porque pues yo creo que nos van a llevar todavía a más lugares. Muchas gracias. Banda, déjenos sus comentarios, quejas, sugerencias, ayúdenos a compartir. Escriban allá abajo si le quieren decir algo al Hombrezuelo. Chido.